¡Profe, profe, profe! ¡Qué bueno saludarte! ¿Nos puedes, por favor, enseñar cómo es esto de salas para sesiones en subgrupos? Eh, ¿Cómo hacemos grupos en llamadas? ¿Nos ayudas? ¡Hola, Tini y Cerebrotes! ¡Qué bendición saludarlos! Miren, estamos en una llamada en Teams. Y estoy súper, súper emocionado junto con Cerebrote porque llegó la opción que tanto estábamos esperando. ¿Cómo dividir a las personas de la llamada... En pequeños subgrupos dentro de la misma llamada sin tener que crear canales ni nada raro. Fíjate rápidamente cómo es. Vamos a tener una super experiencia. Esta es la pantalla del profesor, la mía, la del generador de la llamada, y esta es la pantalla del estudiante. Entonces te voy a mostrar cómo lo ves tú como profesor y cómo lo ve el estudiante. No nos demoremos más, pónganle mucho cuidado. Paso número uno: vamos a iniciar la llamada. La llamada está iniciada. Como se dan cuenta, estamos 1, dos, 3, cuatro y cinco personas en este momento en ella. Hay cuatro y conmigo cinco. Estas cuatro personas que están acá, Luis Fernando, que es mi otra cuenta, Sara, Tini y Yasmín son los participantes y yo soy el organizador. Entonces, el primer paso es generar la llamada. Ya estamos aquí. El segundo paso es muy sencillo. Vas a venir aquí arriba a buscar la sección de subgrupos, está a la derecha de la manito. Ojo con algo, no sirve en la versión en línea, solo sirve en la versión descargada que es esta que tenemos acá y ojalá con la última actualización que es la que te deja mostrar la barra aquí arriba. Si no sabes cómo activarla, aquí te vamos a dejar un videito muy cortico para que actives la última actualización de Teams. ¿Listo? Ahora sí. Vamos a darle clic a la sala por sesiones secciones de subgrupos. Y ahí está. Miren la belleza que me sale. Dos opciones básicas. Me dice, oye, en este momento hay cuatro personas. ¿Cuántas salas necesitas? Una, dos, tres o cincuenta. Podemos hacer hasta cincuenta. Imagínate. Cincuenta grupos. ¡Wow! ¡Qué maravilla! La forma número uno me dice que las puede hacer automáticamente, es decir, que Teams elige a quién envía y ya está. Y la forma número dos es la manual. Vamos a ver las dos. Primera, automáticamente. Hay cuatro personas, yo soy el quinto elemento, entonces a mí no me mete en la colada de la repartición porque yo puedo ir mirando todas las salas como yo quiera. Entonces le voy a decir que haga dos salas y él dice, oye, está bien, lo voy a hacer automáticamente las cuatro personas se van a dividir en dos salas, room es la traducción de sala, es decir, que hay dos participantes por sala. Sí, me parece justo crear sala. Le digo crear sala y mire lo que pasa de inmediato. El solito, el solito me dice que hay una sala 1 y que hay una sala 2. En la sala 1 quedó Sara y Luis mi otra cuenta. Y en la sala 2 quedó Tini y Yasmín ahí, quieticas todavía no le he dado iniciar la sala todavía hasta ahora estamos en la llamada entonces yo les digo listo, los estoy reuniendo fíjense lo que está pasando con el Teams del de estudiante, no está pasando absolutamente nada hasta ahora solamente está saliendo aquí que sigue en la reunión principal ya está, ahora me está diciendo, ojo esta sala se llama room 1 y esta sala se llama room 2. ¿Quieres que te se llame así? O le cambiamos el nombre. Vamos a cambiarle el nombre para que sea más fácil. Frente, la, frente a la sala, frente a la sala, hay tres puntitos. Esos tres puntitos me permiten abrirla. Ahorita la vamos a abrir, pero fíjense que me permite crear un nombre nuevo o cambiarle el nombre o eliminarla. Yo le voy a cambiar el nombre, le voy a colocar. Grupo de trabajo 1. Cambiar nombre de la sala. De inmediato mire lo que sale. Grupo de trabajo 1. Y este se va a llamar otro grupo. Listo. Cambiar nombre de la sala. ¿Por qué? Porque si yo los dividí por números, por nombres, por materias, por lo que quiera, ahí tú lo bautizas como quieras. Ya está, ya están los grupos hechos. Ahora yo puedo agregar otra sala. También puedo, si hay más participantes, asignarlos aquí arribita. Cuando van llegando los participantes, se me van metiendo ahí. Entonces simplemente le digo asignar a grupo de trabajo uno o a otro grupo. Su merced mirará dónde. Y el segundo momento es iniciar las salas. Entonces primero hice la llamada, segundo configuré las salas. Y tercero, le digo iniciar salas y pónganle cuidado a la magia que pasa en este momento. Cuando yo le digo iniciar salas, él lo que está haciendo es dentro de la llamada cargando una llamada nueva. Este muchachito que está aquí está sintiendo lo siguiente: primero, está configurándose la llamada por parte del profesor, miren, y segundo, el solito se conecta ahora a una llamada solo. Con Sara Valeria. ¿Por qué? Porque recuerden que el grupo de trabajo uno era Luis Fernando y Sara Valeria. Es más, se hicieron en una reunión los dos solos. Yo solo le di iniciar sala y ya se fueron al grupo los dos. Entonces este señor que está aquí, que es el estudiante, ya no tiene la llamada general. Fíjate que ahora solamente tiene a la compañerita y a él. Guau, ¡Wow, maravilloso. Yo, como profesor, quedo esperando a que otros usuarios se unan. Es decir, los reuní en grupos y me quedé aquí quietico. Puedo ir a mirar, puedo ir a mirar qué está pasando. Entonces, yo vengo acá, pico aquí y le digo, me quiero unir a ver qué está pasando en el grupo 1. Entonces, vengo y me uno a esta sala. Me genera una llamada nueva. Ojo, profe, porque te sale otra ventanita. Mírala acá. Y se unió a esta llamada, en donde está Sara, en donde está mi otro perfil, y vengo y reviso, chicos, ¿cómo van? ¿Necesitan algo? Bueno, chévere. Me voy, adiós, cuelgo y me fui. ¿Por qué la tengo que colgar? Porque esta, la principal, sigue siendo la que llama, la que manda, la que le salgan las dos cositas verdes, es la que manda. Puedo ir también a la otra sala, unirme a la otra sala. Y en la otra sala, exactamente lo mismo. Pero fíjate que ya no está la señorita Sara, sino está la señorita Yasmín con Tini. Ay, sí, yo estoy ahí, mírenme. Ay, estoy con Yasmín, ay, qué bella que es. Sí, ahí están. Entonces yo le puedo decir regresar. Después ya ah, terminé de hablar, o regresar o abandonar. Si le digo regresar, él me devuelve a mi sala principal. Si le digo abandonar también, se cierra la ventanita y ya está. Se acabó el trabajo en equipo, se acabó el trabajo en grupo, tenemos que volver todos ahora. Entonces, lo que yo digo es, listo, se pasaron los 10 minutos de la reunión, venimos por favor chicos, volvemos. Lo digo, pero lo digo con este botón, cerrar salas. ¿Qué significa cerrar salas? que cuando yo le doy cerrar salas, se cierran los grupos y todos vuelven a la llamada principal sin que ellos hagan nada. Póngale mucho cuidado. Cerrar salas. Se demora un momentico, unos segunditos, pero empieza a traer la gente. Mire cómo los trajo, solitos. Empieza a llamarlos y mire lo que le pasa a la llamada de él. Él, que es el estudiante, estaba solo con Sara Valeria y miren, yo no he tocado nada. Y él solito lo saca de esa llamada y lo mete a la llamada principal. Es espectacular. Se demora un momentito, un momentito. Y ya, cuando estamos aquí de nuevo, los cuatro, junto conmigo cinco, volvemos a estar en la llamada principal. Y los puedo mandar de nuevo a las salas. Las salas ya quedan configuradas, las que yo hice automáticas. Bien, esa es la forma automática. Ahora, igual vamos a hacer dos videos, solo la automática y solo la manual porque sabemos que esto es la locura. Ahora lo voy a hacer rápidamente pero de forma manual. Ponle mucha atención, por favor. Voy a picar acá, le digo que en este momento quiero agregar una sala. Entonces cuando yo le digo que me agregue una sala, él me agrega una sala adicional y en esta sala adicional yo puedo venir y darle clic. A cualquiera de mis personajes y decirle asignar a otra sala. Es decir, que yo puedo dentro de la llamada de las salas creadas editar y agregar nuevas salas o eliminar otra sala. Bien, eso nace de la automática. ¿Listo? Ahora voy a cerrar rápidamente, voy a eliminar todas estas salas para que mires cómo es la forma manual, que es estupenda también. Pico aquí, eliminar sala, eliminar sala y eliminar sala. Debo eliminarlas todas para que él entienda que estoy empezando desde cero. Debo cerrar esto y vengo y de nuevo pico salas por sesión de subgrupos y fíjate lo que me dice. Me dice, hey Luis, ya trabajaste con la automática, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Manual? Sí, quiero manualito. Pico manual, pero antes de picar manual, ojo con esto, que a mí se me ha olvidado varias veces, ¿cuánta sala necesita, señor Luis? Ah, necesito dos salitas. Entonces me dice, oye, vas a agregar los participantes individualmente, es decir, vas a coger uno y uno, uno y uno, uno y uno. Y le dices crear salas. Él lo que va a hacer es crearte las dos salas. Fíjate, pero esta sala 1 está vacía. Y esta sala 2 también está vacía. ¿Qué debo hacer entonces, profe, para poder arrancar? Pico acá, en esta flechita que está a la izquierda, y empiezo. Este señor y esta señorita se van a ir a la sala 1. Los pico con, el, con la palomita, clic y clic, y les digo asignar a la sala 1. Y... Él baja de inmediato a la sala 1. Miren esta belleza. Y estos dos señoritos, doña Sara y don Tini, se van a ir a asignar a la sala 2. De inmediato se fueron a la sala 2. Quedé con una sala 1 con dos participantes y una sala 2 con dos participantes. Si llega uno tercero, uno quinto, uno séptimo, si llegan 10 personas más, yo los voy repartiendo y no tengo ningún problema. Ahora, ¿qué debo hacer? Debo decirle lo mismo. Iniciar salas. Hasta aquí no estás haciendo sino los grupos de trabajo. Después de esto, debes decirles iniciar salas. Porque hasta que no esté en verde, el botoncito que diga iniciar salas en verde, que ya están en curso, no significa que ellos están en su llamada. Entonces, fíjate que después de que se abren las salas, queda todo supremamente bien porque queda Luis Fernando y Yasmín en una reunión y Sara Contini en la otra reunión y espectacular. Tú como profe quedas como supernumerario, tú puedes ir a cualquiera hasta que no te salga este botoncito verde que dice abrir. Tú no puedes ir hasta las otras salas en donde ya están reunidos. Mire, entonces al principio recuerdan que estaba Sara con Luis, ahora está Yasmín con Luis. Y él no tiene que hacer nada, el estudiante solamente oye y deja que tú fluyas sin ningún problema. Volvemos a lo mismo. Yo puedo venir acá y decirle unirme. Pero para no alargar voy a cerrar las salas. Cuando cierro las salas se demora un momentico cerrándolas. Yo lo hice hace un momento y se demoró como 30 segundos en traerlos. No hay ningún problema y ya está. ¿Qué va a pasar? Que allá en las salas quienes quedan quedan sin la supervisión del profe, entonces mientras tú no estés, pues deja bien claras las orientaciones que hay que hacer para el trabajo en equipo y grupo, pero quedan habilitadas todas las opciones de levantar la manita y de hacer cualquier otras cosas. La opción de salas solo la puede configurar el generador de la llamada, nadie más. Y recuerda que solo se puede hacer en opción descargada de Teams, no la puedes hacer en la opción en línea. ¡Ay, profes! ¡Qué maravilla! Estoy súper feliz. Miren, aquí está, está. Mostrar participantes, chat, levantar la manito y al ladito. Salas por sesiones de subgrupos. Es una maravilla. Y todo aquí en Cerebrote. ¡Ay, me tocó con Sara y con Yasmín! Siempre me toca con mujeres hermosas. Sí, Tini, sí, sí. Y todos en Cerebrote somos muy hermosos. Estoy muy feliz, profe, de que esto haya salido, de ser nosotros quien te lo traigamos. Si tienes alguna duda, déjanosla saber. Déjanoslo saber. Los talleres los paramos mientras es la época de sembrina, pero volveremos en enero y haremos salas y haremos muchas otras cosas. Pero prepárate. Prepárate porque si estás en vacaciones, debes descansar mucho, mucho, mucho. Se nos viene un año cargado de contenido y de bendiciones. Yo soy Luis Fernando Botero. Si tienes alguna pregunta, haznosla, por favor. Aquí queda un botoncito para que le des clic y te suscribas. Y aquí... Te quedan dos videos más de dos novedades más que tenemos, no solo aquí en Teams, en educación virtual. Muchas gracias, recuerdo, yo soy Luis Fernando Botero y si quieres escribirme es muy sencillo, cerebrote virtual, arroba gmail. Podemos ir a tu colegio, podemos ir a tu universidad, a donde quieras. Siempre cerebrote. Hasta pronto.